Vamos a hablar del Gran Premio de Arabia Saudí. Hay ganas, hay ganas un poquito. A ver si llega ya este circuito, a ver si llega, Buen chiste, la verdad. Se me ha ocurrido sobre la marcha, no puedo parar de crear. Gente, han salido imágenes de llega del Gran Premio de Arabia Saudí, que recordemos, será el final de esta temporada. No la última carrera, pero va a ser la penúltima, quiero recordar. Ahora mismo el calendario no tengo de cabeza. Bueno, en fin, han salido imágenes. Vale, han salido imágenes. Que dan muchas esperanzas y mucha confianza en lo que va a suceder. O sea, uno se queda muy tranquilo viendo las imágenes que voy a enseñar ahora, de cómo va el circuito. Una carrera que, recordemos, se celebra en 6 meses, ¿vale? O sea, lo pongo ya. Decidme qué nos da confianza ver renders por ordenador a falta de 6 meses. ¿Qué más necesitas para saber que esta carrera va a salir bien? Imposible. O sea, es que es evidente que esto va a salir bien y que no va a haber ningún tipo de problema. Tenemos 6 meses para que llegue la nueva carrera, la carrera más nueva de todas, a nuestro calendario. Aquí está un saborcito, ¿no? Aquí está un poquito de él, de cómo va a lucir el Gran Premio de Arabia Saudí. Saudí Arabian GP, bandera Arabia Saudí y F1. Gente, me quiero recrear en la calidad de las imágenes que nos ha dejado el modelador de este circuito. Miren, miren qué buen estilo. O sea, me quiero recrear en el estilo gráfico, este tilt shift que han hecho un poquito para vendernos el circuito. Tilt shift, ¿vale? Es una técnica que se usa de fotomontaje, en la cual las cositas parecen juguetes. O sea, los objetos y las cositas parecen juguetitos. Y mola, porque veis aquí los juguetitos, tal. Los coches parecen juguetitos. Los coches, por cierto, son coches de los 70. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuándo es la carrera, gente? En 2021. Y si ponemos coches de los 70, pues Yasir, muy buena decisión por tu parte. Un ascenso para ti. Oye, pero la pantalla que ponemos, pon a Botas. Es lo que le gusta a la gente. Lo que le gusta a la gente es ver a Botas liderando la carrera. Tú pon a Botas, no te preocupes. Vale, vale. Me hace mucha gracia y contrasta muchísimo la captura de esta imagen, que entiendo que es para reflejar que ahí va a estar el pateón de tele, con los coches de los 70 rollo juguetito. Es increíble, es increíble. Es una pasada, es una pasada. Por lo demás, a ver, pues cositas que tiene este Gran Premio de Arabia Saudí. Hay más fotos, ahora vemos el resto. O sea, ahora vemos el resto, pero quiero ir foto a foto. O sea, quiero decir, Arabia Saudí, ¿vale? Ni siquiera voy a entrar en el detalle de cómo es el circuito tal. Quiero decir, vamos por parte, gente. Faltan 6 meses para la carrera, ¿vale? Faltan 6 meses, ¿vale? A día de hoy, ahora me pongo un poco en serio. A día de hoy están saliendo renders. Renders. Imágenes en 3D. Imágenes hechas por ordenador. De una carrera que, repito, va a salir en 6 meses. Lo que voy a deciros ahora no es lo que quiero que pase, que también es lo que quiero que pase, pero es lo que creo que va a pasar. Esta carrera no se va a celebrar. Por una sencilla razón. Arabia Saudí y este tipo de países, ahora seguimos analizando la foto, ¿vale? Pero quiero decir esto antes un poco más en serio. Creo sinceramente que no se va a celebrar esta carrera. ¿Por qué? Este tipo de países, cuando lanzan un gran premio, cuando quieren hacer un evento deportivo de este nivel, cuando quieren hacer, pues traes una competición de fútbol, de Fórmula 1, de Fórmula E, de lo que sea, lo hacen por lavar su imagen. O sea, por lavar la imagen del Estado. Esta carrera, si a 6 meses, de hecho luego voy a enseñar, ¿vale? Es más, os lo voy a enseñar ya, ¿vale? Os lo voy a enseñar ya. Y luego seguimos con esto. El estado actual del circuito real, no de los renders, es este. Facebook oficial del Gran Premio de Arabia Saudí, a 2 de junio. No se va a celebrar la carrera. Yo estoy prácticamente convencido de que no se va a celebrar. Y a pesar de que en Arabia Saudí se lleve mucho la media jornada, ¿no? De 12 horas. la media jornada de, bueno, derechos. A ver, gente, a ver, derechos humanos, no muchos, ¿vale? Derechos humanos, no muchos. Pero, a ver, miren, tenemos. Espera, que os lo enseño. Derechos humanos, poco. Pero mira, tenemos arbustos en los tejados. Yo qué sé. Algo tenemos, ¿no? A pesar de que hagan 12 horas al día los trabajadores de aquí, no veo, sinceramente no veo que vayan a conseguir dar una buena imagen de Gran Premio. Va a estar a medio hacer y lo mejor que van a poder conseguir es que sea algo como Corea 2010. Y dudo mucho que un jeque de estos que se organiza a hacer estas cosas quiera dar esa imagen de su país. Sinceramente no lo creo. O sea, no lo creo. No creo que el jeque de Arabia Saudí quiera
que su manera de limpiar la imagen de su país, vale, que necesita mucha limpieza, desde luego, sea con un circuito a medias. O sea, no lo creo. Yo creo que esto no va a suceder este año. Ojalá. En parte quiero equivocarme porque si sucede, la sobreexplotación laboral a la que se va a tener que enfrentar esta gente es gravísima, ¿vale? Pero bueno, dejemos de un lado los derechos humanos y vamos a disfrutar del estilo artístico de esto. Ahora le seguimos hablando de ello, ¿vale? Pero es un poquito preocupante cómo pinta este gran premio. Por lo demás, oye, que sí, que es muy chulo el circuito, ¿vale? Que lo de los arbustos en los tejados me parece una cosa increíble. Un buen avance, ¿no? ¿Avances sociales? No. ¿Avances en vegetación? Oye, pues sí, la vegetación se abre paso. Está bien. Lo de los coches de los 70 me parece un puntazo, ¿vale? No tiene ningún sentido, pero me encanta. Después, tenemos más imágenes, ¿vale? Todo de exteriores, por supuesto, porque para nada nos importa lo que es el circuito. ¿El circuito a quién le importa? Yo quiero ver el hotel que no voy a poder pagar, porque no tengo 6.000 millones de euros en el bolsillo, ¿vale? O sea, quiero ver eso, yo quiero ver eso. El hotel que no voy a poder pagar. El hotel que, evidentemente, no hay dinero para pagarlo. Así que me gusta mucho. Insisto, han apostado muchísimo por el tema vegetación en tejados, ¿vale? Han ido muy fuerte a este tema. ¿Por qué? No lo sé. Pero muy fuerte. O sea, mira que tiene suelo, que también han hecho un poquito de bosque, pero han decidido hacerlo en los tejados. Me parece brillante. Esto tiene que caer de mierda por abajo. Yo no entiendo arquitectura, pero esto tiene que caer de mierda hacia abajo, que sea asqueroso pasar por aquí, ¿eh? Pero bueno. Está bien, o sea, todo lo que está viendo está bien, pero son renders en 3D a falta de 6 meses. Quiero decir, no sé. De noche es precioso. Es precioso. Es precioso, Si es que es muy bonito. Sí, es muy bonito. Pero no va a estar. Bonito, pero no va a estar. Y además, una cosita que os quiero recordar: que se supone que este gran premio iba a ser de transición. Este circuito, perdón, iba a ser de transición hasta hacer el de la verdadera fantasía. Ese que hemos visto en algunos directos, los de YouTube. Creo que están resubidos al canal terciario esos directos. Donde va a haber hasta peceras en las chicanes y montañas rusas, ¿vale? O sea, se supone que es un circuito que va a estar 2 o 3 años mientras se hace el otro, ¿vale? ¡Ojito! 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 Carrera de noche, creo recordar que va a ser de noche, sí, por cierto, o sea que, bien. De noche se ven menos los fallos, ¿vale? Y esta imagen es la de antes, desde otro ángulo. Es una locura, o sea, vamos a ver, del circuito como tal. O sea, mirad el tuit de la Fórmula 1. Aquí será como lucirá el Gran Premio de Arabia Saudí, perdón. No, va a ser como va a lucir el hotel de Arabia Saudí en 3 fotos, ¿vale? Aquí es el hotel. No, perdón, este es el hotel y estos son los paddocks. Pero lo que es el circuito, me habéis enseñado esta foto ya. Yo aquí veo una curva y ya. No veo más, y coches de los 70. Y una imagen que habrán sacado poniendo F1 en Google. O sea, yo sinceramente, lo digo, creo que este gran premio no se va a celebrar. Pero vuelvo a lo mismo, no porque no quiera que se celebre, que no quiero que se celebre, sino porque si eres el jeque de Arabia Saudí que organiza todo esto, ¿de verdad quieres un Corea 2010 como imagen de tu país? ¿De verdad quieres venderle al mundo un circuito a medio hacer? O sea, se supone que hay que vender lujo, que estás avanzando, que estás tal. ¿Y vas a vender un circuito a medio hacer? Yo creo sinceramente que en 5 meses, por muchos... Es que son prácticamente esclavos, tío. Es que igual sí, ¿vale? Igual sí, en 5 meses llegan a hacer todo. Pero, insisto, gente, insisto, que sí, que en 5 meses con trabajadores sin derechos se pueden conseguir muchas cosas. Ojalá no pase, desde luego, pero por desgracia me temo que esa oportunidad ya pasó. Pero es que el circuito está así a día de hoy. Es que está así. Los renders son preciosos, el tilt shift es precioso, los coches de los 70 son una pasada y los arbustos en los tejados es una cosa que me parece muy bien. No la entiendo, pero me parece muy bien. Pero el circuito está así. No entiendo tampoco cómo puede avanzar una obra de rápido. Evidentemente no tengo ni idea de arquitectura, ni de obras, ni de albañilería, ni de muchas cosas, y sin embargo hablo en internet. Pero a mí esto me parece no sé. A ver, que a lo mejor luego la foto desde el otro ángulo está todo hecho, y solamente falta esta parte. Pero no tiene pinta. No tiene pinta de que esto esté hecho. ¿Qué queréis que os diga? Yo, si tuviera que apostar por algo, con lo peligroso que son las apuestas, tened cuidado, pero diría que no se va a celebrar esta carrera, porque no le conviene a Arabia Saudí llegar a la Fórmula 1 con un gran premio medio hacer. No descartemos que, a falta de 2 meses, digan, no hemos llegado, se lo tomen con más calma, entre comillas, ¿vale? Los trabajadores van a tener los mismos derechos, 0, y lo aplacen para el año que viene el debut. Yo creo que va a pasar, sinceramente. Y esta foto, insisto, es del 2 de junio, ¿vale? O sea, no es una foto de hace un mes, lo pone aquí arriba, es del 2 de junio, ¿vale?
cuenta oficial del circuito en Facebook. ¿Qué queréis que os diga? Ni siquiera voy a entrar en los motivos sociales, políticos, económicos por los que no se debería correr aquí, ¿vale? Es que no es ni debatible, creo que todos estamos de acuerdo en que es una barbaridad correr en este tipo de países. Pero, por desgracia, hay que mantener la Fórmula 1 y hay mucho dinero por medio. Y este tipo de países lo tienen. Son mierdas con las que hay que tragar. Que a la vez luego la Fórmula 1 quiere hacer campañas de Where's as One y tal, es lo criticable. Es lo criticable, porque al final es engañar a quien se quiera dejar engañar. A mí, desde luego, no. O sea, no engaña la Fórmula 1 a nadie. Evidentemente el dinero manda. Y hacer campañas en contra del racismo, en contra de tal, cuando vas a celebrar una carrera en un sitio donde quieren tener esto acabado en 5 meses, ya me dirás tú con qué derechos de trabajador. O contratas todos los trabajadores que existen para que lleguen en 5 meses, o ya me dirás tú cómo garantizas que esa gente vaya a tener derecho a nada, ¿no? Además, normalmente trabajadores esclavos de países vecinos, ¿vale? Es bastante terrible. Se sabe y no se sabe a la vez, porque son países poco transparentes. Y es lo de siempre, a la Fórmula 1 le podemos criticar, más que criticarle el correr aquí, que es criticable, por supuesto, pero esto se lleva haciendo toda la vida con Bernie Eccleston y con todo el mundo, porque siempre ha tenido mucho dinero este tipo de países. Más que criticable por correr aquí, que insisto, es criticable el, a la vez que corres aquí, querer venderte como el salvador de las justicias sociales, ¿vale? Eso es algo que... no como aficionado a Fórmula 1, que también como persona me ofende un poco. O sea, yo acepto que seas una persona que se mueva por dinero y que necesites el dinero y los recursos económicos para poder seguir adelante. Lo entiendo, todos en el fondo tenemos que renunciar un poco a nuestros principios para seguir viviendo. Cualquier camiseta que lleves puede estar hecha por un niño indonesio sin prácticamente derechos. No podemos pensar en todas las injusticias sociales a las que nos estamos callando todos los días. Pero al menos tened un poco la decencia de no querer decirnos que corréis como si fuéramos uno, cuando evidentemente no es así, ¿vale? En fin, esto es lo que se sabe hasta ahora del Gran Premio de Arabia Saudí. Insisto, los renders son preciosos. A nivel artístico le doy una muy buena nota. Bueno, igual esta imagen se puede haber integrado mejor de alguna otra manera, pero está bien, ¿vale? El Tilsit me flipa y los coches de los 70 también. Ojalá salgan a correr. Pero esto, gente, yo creo que no llega en 6 meses. Yo creo que no llega, sinceramente. Pero bueno, lo dejamos por aquí, esta parte de modo vídeo que hemos hecho en directo en Twitch. Gracias a todos los que habéis visto esto en YouTube, ¿vale? Nos veremos con más vídeos esta semana. Quiero hacer un vídeo hablando de Pirelli, quiero hacer más cositas. Y nos vemos en próximos vídeos, en próximas historias. No se vayan, por favor.